corazones, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, pues esta vez te traigo mi rutina de día y como cada mañana empiezo aseándome, lavándome los dientecillos porque se supone que ya hice mi rico desayuno. Si quieres ver vídeos con rutinas con desayunos, también lo tienes en el canal. Ahora pues nada, me lavo también la carita y enseñarles el jaboncito que estoy usando. Es un jabón de Bioderma que ya me queda muy poquito porque la verdad que le he dado mucho uso y es uno de mis favoritos. ¿Para qué decirles? Esto no es un producto nuevo, ya lo habéis visto en otras rutinas. Y aclaro, con abundante agua. Una vez secado mi rostro a toquecitos, voy a poner este tónico. Es una agüita de loción, estoy probando esta muestra coreana, de verdad que me ha gustado un montón porque me deja como masajear el producto. A mí todo lo que sea masaje aprovechando en una rutina de limpieza es para mí súper importante, la que me conocéis, y de aquí os hago un masajito súper rápido, pero sabéis que tenéis en el canal lista de reproducción con videitos de masaje de cuidados faciales muy detenidamente, chicas, allí lo tengo todo preparado, así que vayan para allá, no se vayan a olvidar. Bueno, mientras tanto les dejo con este masajito. Ahora vamos con la estrella de la rutina. Estoy probando esta nueva mascarilla de la marca Origins. La verdad que estoy contenta porque, bueno, tenía muchos deseos de probarlo. Es un regalo de ellos, de la marca Origins, que me lo han enviado para probarlo y efectivamente no me han pagado para decirles lo que pienso. Pues contarles también un poquito de esta mascarilla que contiene un montón de cositas. Vaya, pero como siempre me distraigo hasta con una mosca, estaba escuchando esta canción en la radio y me puse a cantarla. Es una mascarilla 2 en 1, chicas, elaborada con arcilla rosa del Mediterráneo, con epilobium canadiense y perlas de jojoba exfoliantes, que ayuda a limpiar tu rostro perfecta y profundamente, pero obviamente con suavidad, que a la vez que va perfeccionando la textura de la piel, los poros parecen como desaparecer y se restaura la luz natural de la piel. Fantástico, ¿verdad? Bueno, contarles que esta flor de Epilobium es conocida por ser una flor muy resistente en ambientes muy extremos. Precisamente por ello, los estudios demuestran que esta flor pues, nos va a dar este ingrediente tan importante en la mascarilla, pues ese toque de luminosidad que necesitamos. Y de hecho, es evidente porque yo lo estoy probando, lo he probado y me gusta. Después de hacer este vídeo, lo he vuelto a usar otra vez. Nos recomiendan usarlo 2 veces en semana y es la verdad que la sensación es muy agradable. Huele muy bien. Bueno, aquí estoy haciendo el tonto como siempre porque me distraigo con todo, chicas. Miren. Para que la mascarilla haga su efecto, voy a dejarlo 10 minutos en acción y mientras tanto me voy a la cocina a prepararme un rico té, chicas, que estoy probando este que me encanta. Bueno, una delicia, lo tenía ahí aparcado y no lo había probado hasta ese día que dije, venga, vamos a hacernos un tecito calentito. Y ahora, pues como siempre, a mí también me gusta relajarme editando los vídeos para vosotras, chicas, así que me voy a trabajar a mi mesa de estudio. Y bueno, aquí ya les dejo cositas pendientes, como sabéis. Bueno, pues nada, provechito con el tecito. Tacita que está, huele riquísimo la frambuesa. Tampoco les puedo hablar mucho porque obviamente, bueno, yo mientras tanto disfruto de mi tecito. Y aquí justamente estaba editando el vídeo anterior a este que les subí el sábado pasado, así que si no lo has ido a ver, es una rutina de cabello, una colaboración con Garnier, así que vayan por favor a verlo porque va a estar súper interesante y sobre todo muy ameno y entretenido porque yo me he hecho hasta unas bailaditas en la ducha, que eso no tiene pierde la verdad de verlo. Y como siempre, pues probando nuevos productos y dejarles mi reseña sincera, siempre honesta. Y bueno, cualquier cosita, comentario, pues yo os respondo encantada. Y no te olvides de participar en el sorteo que todavía está abierto. El sorteo es internacional, así que puedes ser la afortunada en cualquier parte del mundo donde estés. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Quería que viera mi rostro cómo se queda. Bueno, tengo la cara rosa total. Y también me puse en el cuello y parte del escote. Y miren, como siempre, sigo siendo la boba. Soy loca, sí, ¿verdad? Bueno, decirles que se me ha quedado el rostro, pues eso, tirante. Que es normal, porque tiene arcilla. Y al contener arcilla, pues es lo que tiene. Sirve para todo tipo de pieles. Igualmente piel seca, piel normal, a piel grasa.
como que te regula, porque al tener ese aceite de jojoba es un aceite que es seborregulador y bueno, la verdad que está súper genial, que no significa que porque tenga el aceite te va a dar más grasa, no, porque el aceite de jojoba, que es un ingrediente también principal en esta mascarilla, lo que va a hacer es regular el exceso de grasa si es que tu piel fuera, pues eso, tirando mixta, tirando grasa. Bueno, también decirles que yo decidí quitarme con esta toallita de microfibra porque era como más rápido, pero también la he probado quitarla con los dedos. De hecho, la mascarilla lo pone, si lo leéis en la parte de atrás, es muy importante leer el producto, pues pone ahí que humedeciendo las yemas de los dedos, pues vamos como quitando, y efectivamente cuando tú haces esto es como que haces una exfoliación con los dedos y la piel se queda mucho más suave. O sea, a diferencia con la toallita de microfibra, sí lo he notado y lo tengo que decir, chicas, de verdad que hacerlo también de esa manera. Termino la muestra del tónico ya para regular el pH. Y bueno, pues voy a aprovechar a hacer unas presiones. Este es un masaje de Siaxum, son presiones que la verdad que van a venir súper bien en nuestro cráneo, en nuestra cara. Y sobre todo porque nos va a relajar, ¿no? Se supone que esto es un momentito para nosotras. No penséis que vamos a estar toda la mañana haciéndolo, poniendo la mascarilla, tal. Habré gastado unos 20 minutos, pero bueno, unos 20 minutos bien merecidos, que lo hago 2 veces en semana. Bueno, ahora voy a aplicar estos serums que estoy probando. Este primero es de ácido hialurónico de la marca Lookify, que lo puedes encontrar en Amazon. También me lo dieron para probarlo, es muy acuoso, de hecho aquí se me ha caído un poquito, pero bueno, no se penetra rápidamente, entonces aprovecho a poner enseguida el segundo serum, que es el de retinol, que también tiene vitamina C, y ya sabéis que el retinol pues nos ayuda para las cicatrices, manchitas de acné, arruguitas visibles y tal. Bueno, pues yo uso estos dos pasos normalmente de día. En la noche suelo añadir otro serum más. Las que habéis visto mis rutinas de noche sabéis que lo tenéis ahí. Y bueno, tampoco me va a dejar masajear mucho porque yo lo que quiero ahora directamente ponerme ya la crema hidratante, que esta es la última que estoy usando de Olay con factor 15. Tiene 7 beneficios para tu piel. Y bueno, lo enseñé en un video haul y decirles que me gusta. Como veis aquí, se distribuye súper fácil. No es nada densa. Es ideal para pieles mixtas, obviamente, como la mía. Pero también tiene directamente para tu tipo de piel, tienen varias gamas. Y bueno, miren cómo me quedo súper, súper a gusto. Y bueno, ya para que vean la piel tan bonita que se me ha quedado con la mascarilla y todo. Y esto deberíamos hacerlo de vez en cuando, chicas, mimarnos porque no lo merecemos. Si te ha gustado, regálame un super like. No te olvides de suscribirte si eres nuevo. Y mil gracias por ver, corazones, y que Dios me lo bendiga. Bye, bye, bye.